Quasar TV, las noticias de Michoacán. En medio de un fuerte operativo de seguridad, Rodrigo Vallejo Mora fue trasladado la tarde de este lunes al Centro Preventivo Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Vallejo Mora fue trasladado a declarar la noche del domingo y luego de que el juez cuarto de distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México le negó la libertad bajo fianza, fue trasladado nuevamente a Santiaguito. Desde el Estado de México, para Quasar TV, Alonso Vargas. Salma Carrón Cervantes, presidenta municipal de Pátzcuaro, aseguró que no pactó con grupos criminales que operaban en la región de Pátzcuaro y aseveró que su asistencia a la reunión, donde fue videograbada, se debió a que el presunto jefe de los Caballeros Templarios la convocó. Supe de la existencia de grupos criminales asentados en la entidad, pero nunca pacté con ellos. Tan es así que, como en el propio video se escucha, la vida de mi familia no es la misma, ni será la misma nunca más. En rueda de prensa, Salma Carrón dijo estar a disposición de las autoridades competentes para cualquier investigación que en su caso proceda. Negó que desde su llegada a la alcaldía de Pátzcuaro, el 1 de enero del 2012, haya dado algún nombramiento laboral por presiones del grupo criminal. Para Quasar TV, Andrea Fernández. Tras recalcar que en Michoacán no se hará nada al margen de la ley, el gobernador Salvador Jara Guerrero dijo que actuará con mano firme para corregir el rumbo del Estado. Es necesaria una mano firme que corrija el rumbo en el timón para dar sentido y seguridad al futuro de Michoacán. El cumplimiento irrestricto de la ley es el deber esencial del gobierno y tiene que ser la guía de todas sus acciones. Nada, nada al margen de la ley. En el marco de la presentación del programa de criterios y líneas de acción que se aplicarán durante los 13 meses que restan de su administración, donde estuvo acompañado por integrantes de su gabinete, el mandatario destacó entre sus primeras acciones el ordenamiento de las finanzas públicas. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Ante la serie de eventos que ha dejado al descubierto la descomposición del PRI en Michoacán, el PRD solicitará a los órganos electorales la suspensión del registro del partido, informó el dirigente del Sol Azteca, Carlos Torres Piña. Sin embargo, como es de suponer que esto no ocurrirá, en los próximos días presentaremos ante la FEPADE y los órganos electorales la solicitud para que se le suspenda el registro al PRI en Michoacán y no pueda participar en el proceso electoral del 2015. En rueda de prensa dijo que la codicia y descomposición del PRI marcó el destino de Rodrigo Vallejo, Jesús Reina y José Trinidad Martínez Pasalagua. Se refirió también al video de la edil de Pátzcuaro, Salma Carrón, con un integrante del crimen organizado como un ejemplo de la descomposición del PRI y la falta de confianza en las autoridades. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. El PRI no protege ni protegerá a nadie. Quien incurra en algún delito deberá enfrentar la ley, sentenció Marco Polo Aguirre al ser cuestionado sobre el video donde aparece Salma Carrón y un presunto líder delincuencial. Quien cometa un ilícito, que se le aplique la ley. Aquí nosotros, el PRI, no ha apoyado ni apoyará a nadie que cometa ilícitos. El líder del PRIismo en Michoacán dijo que su partido no es el único en caer en este tipo de escándalos y recordó cuando el exdiputado Julio César fue sacado del Congreso en la cajuela de un vehículo para evitar la acción de la justicia. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. El trato que recibió Rodrigo Vallejo Mora durante su declaración en la PGR y su consignación por encubrimiento fue diferente al que se aplicó con Jesús Reina García y José Trinidad Martínez Pasalagua, aseguró el dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala. En el caso de Rodrigo Vallejo, bueno, hay una serie de declaraciones que lo comprometen. Y finalmente, insisto, vemos que no hay este trato igual que al de Hugo de Jesús Reina y al de Martínez Pasalagua. Lo que tú aprecias ahí, pues es que es una relación no circunstancial, no ocasional. Ya había tratos, ya había acuerdos. Al referirse al video donde la alcaldesa de Pátzcuaro aparece con un presunto líder criminal, el dirigente del Blanquiazul dijo que ya aparece la proyección de la serie del Cártel de los Sapos Michoacanos. Para Quasar TV, Andrea Fernández.
El gobierno de Michoacán está concentrado en generar las condiciones para que haya una cultura de la legalidad y cumplimiento de la ley, y lo que tenga que ver con asuntos de justicia deberá ser resuelto por la Procuraduría General de la República, recalcó el encargado de la política interna del Estado, Jaime Darío Ceguera. Entonces, nosotros nos concentraremos como gobierno en generar las condiciones para que haya una cultura de la legalidad, de cumplimiento de la ley, y todo lo que tenga que ver con otros asuntos, pues que lo resuelva la propia Procuraduría. Al ser cuestionado sobre la consignación de Rodrigo Vallejo por el delito de encubrimiento y la aparición de Salma Carrum, alcaldesa de Pátzcuaro, en un nuevo video con un integrante del crimen organizado, Jaime Darío dijo que estos videos no afectan a su partido. El funcionario estatal dijo que hasta el momento ningún alcalde o funcionario estatal de su partido ha denunciado ser víctima de amenazas por parte del crimen organizado. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Para la diputada panista Laura González Rodríguez, la consignación de Rodrigo Vallejo por el delito de encubrimiento es un desenlace desafortunado en la impecable trayectoria política que había tenido Fausto Vallejo a lo largo de sus administraciones como alcalde de Morelia. Creo que es un tema muy desafortunado para el señor Fausto Vallejo, y la verdad es que me apena que una trayectoria tan impecable como la que él tuvo termine con este desenlace o termine con este procedimiento que estamos hoy viendo desde la Procuraduría General de la República. En entrevista, la diputada del Albiazul dijo que la consignación de quien hasta hace unos meses vivía en casa de gobierno demuestra que todos los gobernantes deben ser más efectivos al aplicar el Estado de Derecho en el ámbito personal. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. En entrevista, el diputado priista dijo que su partido no solapará a nadie que haya incurrido en delitos como lo hicieron quienes incluso sacaron a presuntos delincuentes en cajuelas de vehículos. Sí, sin duda alguna, y se tendrá que aplicar la ley. El presidente Peña así lo ha establecido. Creo que hoy es claro que el buen barrendero por su casa empieza, y en este sentido yo creo que el priismo está sólido y claro. En entrevista, el diputado priista dijo que su partido no solapará a nadie que haya incurrido en delitos como lo han hecho quienes incluso encubrieron en sus cajuelas a presuntos delincuentes. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Por cuestiones de vanidad y moda, en México solo el 14% de las mujeres amamantan a sus hijos, informó Yolanda Miranda Valencia, coordinadora de prevención y atención a la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. A nivel mundial, México, fíjense ustedes, nada más tiene un 14.4% en la estadística de la lactancia materna. Y Michoacán, en este sentido, tiene un 36% de resultados, lo cual quiere decir que estamos por arriba de la media nacional. Con la finalidad de incrementar la cultura de la lactancia entre las mujeres, desde el pasado 1 de agosto, el IMSS lleva a cabo un programa de difusión de los beneficios de la leche materna que tienen en los niños. Para Quasar TV, Andra Fernández. Quasar TV, las noticias de Michoacán.